Hacemos un minuto de meditación. Página 76. Me postro ante la triple joya aria. Así oí una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras, Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje
que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente es sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate para gate para sangate bodhisoha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el Bhagaván emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagaván hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagaván. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajnaparamita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de budas y bodhisattvas de las 10 direcciones, que por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajnaparamita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo eso se extinga, que desaparezca, que se apacigue. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo,
Aka Samara Sa Shadara Samara Yape. Samara sa shadara samara yape tayata omkate gate para gate para sangate bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacien. Shim tin kuru yesoha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Sashibuki Yoshimeto Tra. Chanchu Pardu Dani Kyasuchi
Daki shunye ki pe sonam ki Rola penche sangye drupa sho Tratemos en este momento de generar una buena motivación, que por el hecho de estar aquí escuchando estas enseñanzas, ojalá sea para que nosotros estemos creando las causas que nos lleven al estado perfecto y completo de un Buda. Necesitamos ese estado de un Buda para ser capaces de guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a ese estado iluminado. Bueno, pues ya estamos en Sacadagua. Ayer fue el primer día de Sacadagua y por lo tanto en este periodo de Sacadagua Gisela quisiera que antes de comenzar las enseñanzas tanto del martes como del jueves, empezar recitando el mantra de Om Mani Padme Hum. Y es que es el mes de Sacadagua y es el mes en el cual tenemos la oportunidad de acumular muchos, muchos méritos. Porque en realidad lo que nosotros más necesitamos es generar un buen corazón. Eso es lo que más necesitamos. Es verdad que a veces vienen personas preguntando pues por mantras, un mantra que me ayude a curarme de mi enfermedad, o me puede dar un mantra para que pueda tener riqueza, o me puede dar un mantra para que pueda encontrar pareja. Siempre piden todos esos mantras, pero en realidad lo que hace falta, lo que realmente, realmente nos hace falta, es procurar generar un buen corazón. Que en el momento en que nosotros generamos un buen corazón, somos felices y los que nos rodean también serán felices. La felicidad interna se contagia a los demás y hacemos a otros completamente felices. Por eso es que es lo que necesitamos, lo que debemos de esforzarnos. Son tantos los beneficios producto de una mente bondadosa que no podemos dejar escapar la oportunidad de generar esta bondad en nuestra mente. Y para ello pues está el mantra de Om Mani Padme Hum. ¿Qué es lo que representa? La bondad, el que podamos conseguir esa bondad en nuestro corazón. Hay otros mantras, como por ejemplo el de Om Rapasanadi, y que recitar ese mantra pues ayuda para que tengas una mayor facilidad a la hora de comunicarte con los demás. Pero un mantra como el de Chenresi, de Om Mani Padme Hum, es un mantra que lo que te ayuda es generar la bondad en tu mente. Y no podemos desperdiciar la oportunidad de tratar de generar esa bondad en nuestra mente. Así que, por un lado, vamos a recitar este mantra porque es para que nosotros generemos un buen corazón. Pero por otro lado, lo estamos también recitando porque es Sacadagua. A Sacadagua también se le conoce como el mes de los 100.000.
Y es que cada acción que tú realizas se va a multiplicar por 100.000. Así que si nosotros recitamos como ahora un mantra de Om Mani Padme Hum, es como si estuviéramos recitando 100.000. Así que por eso la intención es, mientras sea época de Sacadagua, tratar de acumular la mayor cantidad de virtud. Y por eso vamos a, por supuesto que venir a escuchar enseñanzas también es algo muy virtuoso, pero recitar el mantra es para también ayudarnos a recordar que es Sacadagua y que queremos desarrollar un buen corazón. Juan de sí. Juan de esos. Juan, ha llegado Juan y se ha ido. Juan Su. Sí. Coran Coson, Bueno. Tu gorro, ¿no? Sí. Epa, de chilinguitos. Ale. No, tienes res, ni que yo carcena res, manejigo mares, que yo carcena, tienes que chaseguinanda, ni que tu anchibatamina, que yo carcena teres. Y en esta época de Sacadagua debemos procurar hacer cualquier acción virtuosa. Desde. ¿Ya las tiene? Ajá. Hacer cualquier acción virtuosa, que es desde Om Mani Padme Hum, pero también no significa que solo recitar el mantra. Podemos hacer otras prácticas como postraciones, como hacer ofrecimientos. ¿Qué es un son? Chakzel, hacer actos de generosidad. Todo eso son acciones virtuosas que ahora es el momento de practicarlas. Da kazinil keşe sarreste sağdarın da yarısı otena şiriz. Yine şu acına yine mani koran sanca ölçü yok, nimbu yinsi yarız. Kabe sonra nimbu. De son zamanı deşe camını da gâşin gizi camını mene daha gâya yüciriz. Ne o tindeci pöyün çımırız. Yine şu acına yan koran kanka tana neva mengesi var. Ne o tindeciriz. Pöyü maci ösü yarız. Bu maşı. Maşı amak çı. Ne. Yine amak çı, malak çı. O tine sıkıyoruz. Mane de laf kokuyor marız. Amak manı da yine bu kokuyor. Takıran şeyin duyuyoruz. Malak çı, çıkla kıyoruz. Maşı çıkla kıyoruz. O çözden peyin çıkmışı buluruz. Yine sosu lama yungur aysın. Lama dağın ceresi yeme su attam ne. Mane tümcücü tam bir yine. Gevaçımı taşınla. Tızımla sıkıyoruz. Hadi ya. Angala yüzü koyuyoruz. Şöyle yüzü, lama yüzü da mamutsan koyuyoruz. Ortada resmenci buluyoruz. Y es que es una época muy importante en el sentido de que obtenemos muchos beneficios en la época de Sacadagua si la utilizamos para acumular virtud. Así que tratar de acumular muchas acciones virtuosas, porque eso especialmente en Sacadagua va a traer muchos, muchos beneficios. Ya sobre Sacadagua, Gesela en otras ocasiones ya ha hablado acerca de Sacadagua. Por eso ahora se va a enfocar más a lo que es el mantra de Om Mani Padme Hum. Por una parte, la importancia de Sacadagua. Por otra parte, la importancia también, hay que recordar la importancia del mantra. El mantra de Om Mani Padme Hum representa la esencia. Hace mucho tiempo, podríamos imaginar incluso hasta un mes tratando de explicar los beneficios de recitar el mantra. Así que tratemos de recitar el mantra, porque también otro de los beneficios en general es que dicen que gracias al mantra puedes evitar renacer en los reinos inferiores. Y también se le conoce a este mantra, por lo menos en Tíbet, se le conoce como el mantra del Tíbet. Se le conoce como el mantra de la mamá, así es como le llaman. ¿Y por qué se le llama el mantra de la mamá? Pues porque es lo primero que aprenden a decir los niños. Como ven a la mamá estar Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, pues los niños empiezan también a repetir lo que la mamá dice. También por eso se les llama el mantra que no se ha aprendido. Es decir, nadie se pone ahí a decir, repite después de mí, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, porque ellos desde pequeñitos, los tibetanos desde pequeñitos, han visto cómo la mamá está recita y recita el mantra, pues entonces ellos lo escuchan, lo empiezan a repetir. Por eso es que no es que lo hayan aprendido de alguien, sino simplemente por estarlo escuchando, ellos solos lo han aprendido. Así que es el mantra de la mamá y el mantra que lo aprenden solos.
También, pues, otro de los grandes beneficios de recitar el mantra es que nos lleva a obtener un buen renacimiento. Y es que recitar el mantra, nosotros visualizamos a Chenrezig en el espacio enfrente de nosotros, pero no solo Chenrezig, sino imaginar que es nuestro propio maestro raíz que está tomando ese aspecto de Chenrezig y entonces estamos recitando el mantra. Cuando nosotros visualizamos a la deidad como nuestro propio maestro espiritual, como si fueran de la misma naturaleza, pues entonces estamos creando las causas para renacer en una tierra pura. Así que para que realmente el efecto del mantra tenga resultados el mantra, pues necesitamos recitarlo con mucha confianza, en el maestro, confianza en el Dharma. Vale, entonces recitamos el mantra. Vamos a recitarlo 21 veces juntos y luego continuamos hasta hacer un mala y ya lo recitamos cada uno de nosotros más rápido, ¿vale? Om Mani Padme Hum. 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 Ahora cada uno lo recita más rápido. Sambu chigurres,
Aunque ya acaba de mencionar la importancia de generar un buen corazón, es bueno que nosotros nos recordemos también a nosotros mismos la importancia de tener un buen corazón, porque en el momento en que nosotros generamos ese buen corazón, en ese momento somos felices. Y si en el futuro quisiéramos encontrarnos de nuevo con un estado mental de felicidad, de bienestar, de alegría, pues la causa para conseguirlo es el buen corazón. Por eso tenemos que esforzarnos por conseguir esa bondad en nosotros. Y nosotros, por ejemplo, cuando si estamos viajando por ahí dando vueltas por el mundo, a veces vamos a llegar a un hotel de lujo. A lo mejor llegamos a un hotel de super lujo, o a lo mejor llegamos a un hotel de 3 estrellas. Pero un hotel que está muy bien, que tiene muy buen servicio, que tiene buena cama, buenas sábanas, etc. Y a veces nos toca ir a otro lugar y nos toca estar en un hotel donde está muy mal, donde están las sábanas sucias, donde no hay buen servicio, etc. Y de hecho, nosotros ahora mismo, en este renacimiento, es como si estuviéramos hospedados en un hotel bueno, en un hotel de 3 estrellas. Y así como ahora estamos en un buen hotel, pues también nos gustaría que, como nos vamos a tener que ir a otro hotel, pues queremos asegurarnos de que sea un buen hotel, que sea un hotel con buenas, cómodo, que sea un hotel otra vez, si se puede, con 3 estrellas, y que tengamos un buen servicio. Entonces, para asegurarnos de que después de este hotel nos pasemos a otro mejor, o igual de bueno por lo menos, pues tenemos que investigar cómo conseguir que después de este obtengamos un hotel de 3 estrellas. Cómo llegar a ese hotel. Y entonces es a través del análisis como vemos cómo podemos llegar a un buen hotel y cómo podemos también arriesgarnos a ir a un hotel de muy mala calidad. Por eso es el estudio, por eso el análisis de las enseñanzas, que nos ayuda a investigar, que nos ayuda a ver cómo conseguir en el futuro un buen hotel, o cómo, siguiendo un comportamiento equivocado, podemos irnos a un hotel malo. Es como, por ejemplo, aquellos niños que son muy listos van aprovechando el estudio, van avanzando en sus estudios, y ya cuando llegan a una edad de adulto, joven, a los 18, 20 años, entonces se dan cuenta de la importancia de empezar a prepararse para el futuro, empezar a estudiar para conseguir una buena carrera, tratar de obtener un buen puesto de trabajo y así asegurarse una buena vejez. También están empezando ya desde jóvenes pensar en la vejez, asegurarse una buena vejez. Pero también hay otros jóvenes que lo que les importa es disfrutar del momento, pasarla bien en el momento. Ahora estoy bien, ahora voy a disfrutarlo. Ya mañana ya será
otra cosa. Ahora no me voy a poner a pensar en el mañana ni preocupar por el mañana, sino a disfrutar el aquí y el ahora. Y en ese disfrutar el aquí y el ahora, pues no estudian y se gastan todo el dinero de sus padres. Y si ahora que nosotros tenemos un buen renacimiento como humanos, y aún con este buen renacimiento solo buscamos el bienestar de esta vida, entonces nos estamos comportando exactamente igual que esos jóvenes inmaduros que solo se preocupan por pasar bien el momento presente. Seríamos exactamente igual que ellos. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de plantearnos a dónde vamos a ir, cómo poder prepararnos al hotel al que podemos llegar después de esta vida. Desde ahora ya podemos ir viendo qué posibilidades de hoteles tenemos. Ahora Geshe-la está hablando de hoteles. Para algunos puede parecer extraño, ¿por qué nos está hablando de hoteles? ¿Para qué hablarnos de hoteles? Pero es que este cuerpo humano, dice, está también escrito en los textos, es como un hotel, del cual solo estamos de paso. Estamos ahora de huéspedes en este cuerpo humano y luego nos tenemos que ir a otro. Pues igual, este es nuestro hotel que tenemos en este momento. Después, cuando nos tengamos que separar de este cuerpo, vamos a irnos a otro hotel. Por eso es que Geshe-la habla de que hay que empezar desde ahora a prepararnos para ver a qué tipo de hotel me gustaría ir, para ir creando las causas y obtener ese hotel. Y para que en el futuro podamos encontrarnos con un buen hotel, una buena casa donde quedarnos. No significa, para poder asegurarnos un buen hotel en el futuro, no significa que nos olvidemos por completo de esta vida. Por supuesto, tenemos que cuidar de esta vida, tenemos que cuidar de un buen trabajo, tenemos que buscarnos el alimento, tenemos que pagar lo que es el alquiler o los gastos de una casa, tenemos también a una familia de la cual tener que cuidar y mantener. Eso también sigue estando presente en nuestra vida. No significa que nos olvidemos de todo eso. Un día está formado por 24 horas. 8 de esas 24 horas, 8 están enfocados al descanso del cuerpo, con la única finalidad de que tengamos mantener una buena salud. Y para aquellos, así que llevamos 8 horas de sueño. Y para aquellos que tengan buen trabajo, que tengan la suerte de tener un buen trabajo, pues tendrán que trabajar 8 horas. Para aquellos que tienen suerte, 8 horas de trabajo. Así que ya, entonces llevamos 8 horas más, que son las horas de trabajo.
Así que de las horas de sueño, de las horas de trabajo, también hay que contar las horas en las que pues gastamos en la comida, comiendo, y también las horas que gastamos en pequeños paseos que nos podemos dar. Supongamos que en total 5 horas entre la comida, los paseos, un pequeño entretenimiento y ya está. Así que de las 8 horas que llevamos, más 8 más 3, todavía nos quedan 3 horas. 3 horas que están vacías. 3 horas que podemos llenar fácilmente con empezar a estudiar y empezar a analizar, bueno, ¿qué es un comportamiento correcto? En las enseñanzas, ¿qué nos dicen que es un comportamiento correcto? Empezar a contemplar las enseñanzas, a analizarlas, a leerlas, a familiarizarnos con ellas. Es un momento que nosotros podemos dar puerta al análisis, al pensamiento, a ver qué tipo de comportamiento es el que debemos seguir y qué tipo de comportamiento no debemos seguir. Es decir, son 3 horas que podemos fácilmente dedicar a algo muy virtuoso. A lo mejor 3 horas os parezca mucho, pues podemos dejarlo en 2 horas. 2 horas suficiente, es un tiempo magnífico para que uno le dedique al estudio, al análisis, a la investigación del Dharma. Porque lo que nos dicen las enseñanzas es: no desperdicies tiempo. Ahora tienes una maravillosa oportunidad. No lo desperdicies. Si nosotros conseguimos actuar así, dedicando ese tiempo al análisis de las enseñanzas, entonces este precioso renacimiento humano que hemos conseguido, le estamos dando sentido. Nosotros hablamos de las enseñanzas, que a veces también se les llama dharma, enseñanza. Pero las enseñanzas son con la finalidad de que nosotros conozcamos nuestra realidad. Y en la medida en que mayor conocimiento tengamos, más facilidad para aplicarlas en nuestra vida. Y es ese, ahora que Geshe-la hizo las cuentas de las horas del día, nos han sobrado 2 horas. Esas 2 horas que podríamos dedicarla al conocimiento y al análisis de las enseñanzas. Son 2 horas que estamos dedicando a lo que son el estudio, las enseñanzas, a tratar de interiorizarla en nosotros, a tratar de aplicarlas en nosotros. Pero también podemos, todavía están las horas de trabajo, otras horas que también nosotros podíamos tratar en el momento en que tratamos de ser buenas personas, tratamos de servir a los demás, tratamos de hacer algo positivo, incluso dentro de nuestras actividades laborales. Quiere decir que todavía son momentos extras que le estamos añadiendo a esa acumulación de virtud de nuestro día a día. Pero si por el contrario nosotros le dedicamos todo el tiempo al trabajo y a estar trabajando, que dice el jefe que hagamos eso, lo hacemos, pero además buscamos más, porque nuestro objetivo es: tengo que conseguir dinero, porque tengo que asegurarme que esté bien en esta vida, tengo que conseguir dinero. Entonces, pues, ¿para qué tener un precioso renacimiento humano únicamente para conseguir dinero? Y es lo que, si en vidas anteriores hemos sido muy, muy ricos, hemos tenido de todo,
Hemos sido multimillonarios. Sin embargo, no nos ha servido de nada porque todavía seguimos atrapados dentro de lo que es la existencia cíclica del samsara. Así que también por ir persiguiendo al dinero, porque a veces llenamos nuestra mente, la llenamos de querer tener dinero, dinero, que en realidad deberíamos dejar a un lado ese tipo de pensamientos, porque tanta obsesión por la riqueza luego nos lleva a obtener renacimientos desafortunados, nos lleva a situaciones desagradables y, lo más importante, nos lleva a desperdiciar un tiempo valiosísimo, una oportunidad muy valiosa para acumular virtud. Así que nosotros debemos, si en algo tenemos que ocupar nuestra mente, es en asegurarnos de que seamos buenos seres humanos, asegurarnos de que tiempo de nuestra vida, de nuestro día a día, le dediquemos a contemplar y a analizar las enseñanzas, y que en el día a día, en nuestro día a día, en nuestra actividad laboral, con la familia, etcétera, tratar de que nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente sean siempre acciones buenas, acciones de servicio a los demás. Y como dicen las enseñanzas, trata siempre de beneficiar al otro. ¿Que no puedes ayudarle? Pues por lo menos nunca les hagas daño. Como dice el dicho tibetano, que dice: si quieres saber lo que hiciste en tus vidas pasadas, simplemente observa tu cuerpo actual. Si quieres saber lo que será de ti en las vidas futuras, observa cómo se encuentra ahora tu mente. Porque es verdad que cuerpo y mente están estrechamente relacionados, y que ahora es el producto también de lo que hemos hecho en el pasado. Pero la mente es la que va creando, la que va haciendo y construyendo también hacia nuestro futuro. Por eso debemos de prestar atención a nuestra mente y cuidar de nuestra mente. Cuidar de que no siga manipulada por las emociones aflictivas, que cuando vemos a la persona que no nos cae bien, ya estamos molestos, enfadados. Que vemos a la persona a la que le tenemos apego, pues ya estamos contentos. Tratar de identificar estas emociones aflictivas, hay que reconocerlas para poder detenerlas, ir comenzando a detener esas emociones aflictivas, no continuar dándole más fuerza. Siempre también nos recuerda que es que el hecho de que nosotros tengamos esta vida humana, que tengamos estas buenas condiciones de vida y que nos hayamos encontrado con este camino espiritual, el mero hecho de que estemos aquí es porque en el pasado hemos acumulado, en vidas pasadas, acumulamos mucha, mucha virtud. Y es que es mucho las acciones virtuosas que nos han traído que hemos acumulado y que nos han traído a este lugar, a este momento. Entonces, tanto esfuerzo puesto en vidas pasadas, tantos sacrificios también hechos en vidas pasadas para acumular virtud, y ahora estamos experimentando los resultados de esas acciones. Entonces, no lo desperdicies, no destruyas tanto trabajo que has hecho en el pasado para conseguir lo que tienes ahora. Está en tus manos no destruir lo que has construido en el pasado con tus acciones. Uh-huh.
Hace un momento que Sela nos decía, después de esta vida, después de dejar este hotel en el que estamos, nos vamos a ir a otro hotel. Y queremos que ese próximo hotel sea un buen hotel. Un hotel con buenas condiciones. Así que nos preguntamos, ¿cuáles son las causas o cuál es lo que nos lleva a tener, después de esta vida, a ir a un buen hotel, a tener un buen renacimiento? Pues Gesela hablaba de que necesitamos llevar a cabo las enseñanzas y también nos dijo aplicarlas en nuestra vida y utilizar nuestro tiempo. De las cuentas que hizo de las horas del día, por lo menos 2 horas nos quedan libres, 2 horas que sí que podríamos dedicarlas a las enseñanzas. La siguiente pregunta sería, ¿cómo lo dedicamos al Dharma esas 2 horas? Bueno, pues a través del estudio. Cuando nosotros estudiamos, cuando analizamos, cuando empezamos a contemplar las cosas que estamos estudiando, ahí estamos aprovechando esas 2 horas en el Dharma. Porque gracias al estudio, gracias al análisis, a contemplar las enseñanzas, logramos tener mayor claridad en lo que se refiere a acciones negativas y acciones virtuosas. Y entre más claro lo podamos tener, pues cada vez más lo integramos en nuestra vida. Y cada vez tratamos de que nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente no sean acciones negativas. Y cada vez nos esforzamos más porque estas acciones vayan dirigidas a la virtud. Es verdad que todavía vamos a cometer errores, todavía vamos a cometer negatividad. Eso todavía está fuera de nuestras manos. Pero el hecho de reconocerlo, el hecho de decir, fue una negatividad, me equivoqué, y arrepentirse de las negatividades que cometimos es algo muy bueno, porque ayuda a que esa negatividad pierda fuerza. Y es que gracias al estudio de las enseñanzas, entonces sabemos lo que son las acciones negativas y entonces sabemos cuándo estamos acumulando acciones negativas y las reconocemos. Y entonces también gracias al estudio seremos capaces de decir cómo purificar las acciones negativas que cometimos. Por supuesto que ahora pues no nos da tiempo de entrar en todos esos temas. Por eso es tan importante el estudio que nosotros hagamos por nuestra cuenta, para que tengamos mayor claridad. Y entre más estudiamos, más sabemos cómo podemos actuar o cómo trabajar para nuestro propio bien. Como por ejemplo, cuando... Por ejemplo, imagínense una persona que se dedica únicamente a los negocios y que le da por empezar a empezar una vida de agricultor. Claro, él no tiene ninguna preparación para cultivar nada, pero simplemente le ha dado ganas de hacerlo. Entonces, ¿cómo lo haría? Bueno, Gesela ponía un ejemplo. Una persona que
que solo sabe de negocios, se ha movido en ese mundo de los negocios, de un día para otro decide entrar en la vida de agricultor sin ninguna preparación, sin nada, pues claro que no va a saber hacerlo bien y se va a equivocar muchísimo. Al igual que un agricultor que decide, pues ahora me voy a meter en los negocios y no tiene ni idea de cómo es el proceso, ni cuáles son los pasos a dar, ni cómo se hacen los negocios, ni nada. Así como alguien quiere involucrarse en un nuevo tema, en una nueva profesión como la agricultura o los negocios, antes tiene que estudiarlo, saber cómo son, asesorarse por otros para que le indiquen cómo tiene que trabajar. Si lo que quiere hacer la agricultura, cómo se hace. Si quiere hacer negocios, cómo se hace. Pues por lo mismo, cuando hablamos del Dharma, cuando hablamos de las enseñanzas, también necesitamos estudiar, necesitamos prepararnos, necesitamos asesorarnos. Así que es igual que en la vida diaria. Si uno quiere comenzar un trabajo nuevo, pues tiene que conocerlo, estudiarlo y asesorarse. Si uno quiere comenzar aplicando las enseñanzas en su vida, pues tiene que estudiarlas, tiene que analizarlas, tiene que asesorarse de otros que la ayuden, y eso significa el estudio. Tenemos que estudiar para saber qué son acciones negativas, cuáles son las acciones que no debemos seguir acumulando, cuáles son las cosas o las acciones que debemos de trabajar, en las que debemos de dirigirnos. ¿Qué tipo de acciones nos hacen daño? ¿Qué tipo de acciones nos benefician? Pero para que tengamos mayor claridad en ellas y mayor conocimiento, necesitamos siempre del estudio. Eso es lo que necesitamos, estudiar. Nosotros, pues, como bien sabes, pues para el representante más importante es su santidad el Dalai Lama. Y cada vez que viene a dar charlas o a dar enseñanzas, siempre recalca el mismo punto, el estudio. Es muy importante que estudiemos. Y para estudiar no es que tengas que hacer, no tienes que ser budista para estudiarlo, no es exclusivo para los budistas. Claro que no. El estudio de las enseñanzas nos está enseñando un camino que nos va a ayudar a ser cada vez mejores personas, un camino de tratar de ser mejores. Y por eso el estudio no es únicamente para los budistas, sino para todos aquellos que quieren hacer de su vida algo mejor. En el budismo nos está hablando de varios temas. Uno de ellos es esa relación de causa-efecto y cómo está todo dependiendo de causa-efecto. También nos habla de la relación de interdependencia. Y es importante el estudio de estos temas. Y no solo es para cuestiones budistas, sino para que nosotros podamos entender mejor nuestra realidad, lo que vivimos. Y entre más estudiemos estos temas, más familiarizados estemos con ellos, más confianza y en estos temas, pues entonces estamos creando esa paz en el mundo. Porque la paz en el mundo proviene de eso, proviene realmente de que nosotros cultivemos el ser mejores. ¿Y cómo cultivamos ser mejores? Pues teniendo en cuenta la ley de causa y efecto. Y teniendo en cuenta que todo es interdependiente. Porque si no tomamos en cuenta la ley de causa y efecto, la interdependencia, pues es muy fácil empezar a crearnos historias de sentirnos los mejores, sentirnos superiores, sentirnos los que tenemos la razón y sentir que solo existe esta vida y por lo tanto solo hay que enfocarnos en el bienestar de esta vida. Y eso pues es ahí de donde vienen todos los conflictos. Mm-hmm.
Cheva mangu yaris. Rigba yali cheva mangu yaris. Tala na shiki, pena buku nyi le ya, bu nyi le ya, lo chi chung chi ra me wa che, pa ma ki, bai sha ma nyung chikba tra, na chongkaan su chu da, lo ka shi, so ni, to me mangu jugu yaris. O de, ma me chen tra me na, pa me ku tra jik le ten chung re, nja lo jikba re, ina zhe lo nyi yung kwa ya di kar res. O de, ka shi da, ngama ngama sa kaan shing sam tra mi yung, de, ngama singa de, kya chung pa shibu re sam dung kwa ya di. Ngama sam da na, ina shiolun rosa yo ba shi, ina shiolun rudu kwaan rugu kudu, ina yo, jik su su le ya, jik le yung kwa res, sam lo kuma chi. Shiolun rudu da, rosa di kandai do de na, de, beja na, dung yung mangbo shi ya de, so shi wa te res. Ahora que Isla está hablando, y a lo mejor algunos puedan pensar, ¿por qué tanto enfocarse en el pasado, lo que hicimos en el pasado, lo que fue en el pasado? ¿Para qué tanto pasado, pasado? Y es que entre más entendamos mejor cómo vamos creando, cómo hemos creado las cosas del pasado, cómo existe algo que hemos hecho en el pasado, mayor claridad tendremos al entender lo que estamos viviendo ahora. Porque todo hay una relación causa-efecto. Lo que vivimos ahora es efecto, es resultado de algo. ¿Resultado de qué? Pues de acciones que hemos hecho en el pasado. Para poner un ejemplo, a veces en una familia, el papá y la mamá tienen 4 hijos. Y aunque tengan 4 hijos, hay una diferencia entre los hijos. Hay unas diferencias en carácter, hay una diferencia también en belleza, unos salen más guapos que otros, hay también diferencia en inteligencia, unos salen más listos que otros. ¿Por qué esas diferencias? Porque si nada más fuera esta vida, pues no tendrían que tener tanta diferencia, porque es el esperma y el óvulo que se juntan y ya está. Entonces no tendría por qué haber diferencia entre los hijos, pero las hay. Diferencias en el carácter, diferencias físicas, pero también diferencias en la suerte que tienen. Porque incluso aunque 2 hijos que a lo mejor no tengan mucha diferencia de edad entre uno y el otro, y los padres les dan las mismas oportunidades, les dan la misma cantidad de dinero, y los dos construyen un negocio con ese dinero que les dio los padres, al paso del tiempo vamos a ver que hay una diferencia en uno y en otro, en los negocios, ya no hablemos de las personas, en los meros negocios. A alguno le irá un poquito mejor, otro le irá un poquito peor, pero exactamente igual a los dos no les va. Hay una diferencia. ¿Por qué? Si han tenido los mismos padres, las mismas oportunidades, el mismo dinero, ¿por qué a uno le puede ir mejor que a otro? Pues porque si uno no ha creado las causas para tener riqueza, prosperidad, pues aunque tenga las condiciones, no se le presenta. Y otro que a lo mejor en el pasado creó acciones de generosidad, que ahora está experimentando con mucha riqueza, por eso con poquito ya está prosperando mucho. Así que no solo está lo que tenemos en esta vida, sino que hay algo que traemos de vidas anteriores que nos lleva y nos marca como personas, marca a los hijos esa diferencia. Ahora, entender el pasado también nos ayuda a entender el futuro, hacia el futuro. Es decir, si en el futuro tú quieres tener un buen renacimiento, si en el futuro tú quieres encontrarte con bienestar, con buenas condiciones, etcétera, pues ahora cuando tienes que trabajar para poder crear las causas para que en el futuro te encuentres con buenas condiciones. Y para asegurarnos de que realmente trabajemos hacia el futuro, pues tenemos que enfocarnos en el ahora, en lo que experimentamos ahora y en los sufrimientos que vivimos ahora. Por eso el texto también nos va a hablar, a continuación, habla extensamente acerca del sufrimiento. Kashi jene sundu nanaba mezi neba mezi kia kumindu wasi. Kashi zani manaba che pama chiga bugu ino. Wa dada ngame gyu jenji saba teni chumla taare tunzu resi ta tuzi. Nami iji, pesha da iji, iji riji, iji menge ino tinda sita che che ne. Ine ta chima jing rogu uya ri, rudu raya tati chi ya dila. Wa da chue singa dila saka chi yama resi ta. Y incluso pongamos otro ejemplo de un solo hijo. ¿Por qué hay
niños que desde que nacen están siempre enfermos, siempre desde que están naciendo, desde meses de nacido ya están enfermos y toda su vida van arrastrando enfermedades. Y hay otros que nunca se enferman, nunca les pasa nada. ¿Por qué a unos sí? ¿Por qué a otros no? ¿Por qué a unos están todo el tiempo enfermos? ¿Por qué a otros no lo están? Eso es signo de que no está solo lo que hacemos en esta vida, sino lo que traemos también de vidas pasadas, lo que hemos hecho en vidas pasadas. Si uno ha creado las causas para experimentar enfermedad, por eso ahora en esta vida experimenta. Si uno en el pasado no ha creado las causas, pues por más malas condiciones de vida que tenga, no se enferma si no ha creado las causas en el pasado. Así que eso también nos ayuda a darnos cuenta de que hay algo que traemos de vidas pasadas que nos lleva a experimentar diferentes cosas en esta vida. Y para eso, pues nosotros, para generar cada vez más confianza, creer cada vez con más fuerza en esta relación causa-efecto, pues nosotros tenemos que irlo analizando, irlo investigando. ¿Por qué? Pues porque también es importante, en el sentido de que así como venimos de algo que traemos, pues al mismo tiempo nosotros en el futuro, lo que hagamos ahora es lo que vamos a experimentar en el futuro. Y es ahora cuando tenemos la oportunidad de ir preparándonos para que ese futuro con el que nos vamos a encontrar sea bueno, sean condiciones favorables. Y no hay mejor medio para asegurarnos un buen futuro, una buena vida futura, que lo que nos da las enseñanzas. Mm-hmm. Tanto no chugo mi sambo chisigares sambo chungo no me sentila ranchi ba miachi ba o tendes yungures va tan namjunga sigi bas pero me ranchi sambo che te lumba gal pa tu lumba ne lumba tu o tende chitumna no sambo yonde pa taje khase tan tu no shiraya gures ni namba shiade khase su yung ton tu no ta nimong de ne monzo chobo de Y de nuevo, la esencia de las enseñanzas es para que seamos buenas personas. Todo va dirigido para que nosotros seamos buenas personas. Generemos un buen corazón. Porque de nuevo, eso nos va a hacer felices. En esta misma vida ya vamos a ser felices si tenemos ese buen corazón. Y esa felicidad no se queda en nosotros, se va a contagiar, se va a transmitir con las personas que nos rodean. Entonces, si una persona genera ese buen corazón, se contagia con los demás. Y estos a su vez pueden contagiarlos a los demás. Y a cada vez a los demás, hasta que un país pueda contagiarse y poder contagiar a otros. Así que se puede contagiar ese bienestar, ese buen corazón. Y tenemos que ir comenzando nosotros a generarlo. Y es generar un buen corazón también significa ir deteniendo las emociones aflictivas, los engaños. No es cosa fácil, por supuesto que no lo es, pero por lo menos tratar de que estas emociones aflictivas sean menos frecuentes, tengan menos fuerza, irlas disminuyendo. Estamos hablando de que no es fácil porque son viejos amigos que traemos desde tiempos sin principio, que nos están acompañando, que están ahí presentes en nuestra mente, pero el hecho de ya prestarles atención y quitarles fuerza es un gran paso que damos. Y bueno, ahora Gesla pues nos ha dado una presentación general de lo que son estas los pasos que nosotros tenemos que dar. Ahora en el texto nos está explicando con un poco más de detalle. La siguiente estrofa dice 66
Nada, que los números en tibetano son muy raros. En la estrofa 68 dice: el montón de huesos que pertenece a cada persona igualará o incluso sobrepasará el del monte Meru. La tierra no sería suficiente si uno contara su linaje de madres con bolitas del tamaño de las vallas de enebro. Vale, esta estrofa número 68 que acabo de leer está dividida en dos partes. La primera parte de la estrofa nos está hablando de los inconvenientes de desprendernos una y otra vez de este cuerpo. Y la segunda parte de la estrofa nos está hablando del inconveniente de nacer una y otra vez. Vale, la primera parte de la estrofa que nos está hablando de ese inconveniente de desprenderse de este cuerpo una y otra vez es lo que nos dice que vale, en tibetano, aquí en español han puesto huesos, pero en tibetano le están hablando de cuernos. Es decir, si nosotros pensáramos la cantidad de veces que hemos renacido como seres con cuernos y nosotros contáramos el número de cuernos que hemos tenido en vidas anteriores, como hemos tomado tantos renacimientos, los cuernos son muchísimos. Son tantos los cuernos que nosotros los empezáramos a juntar. Sería mucho más grande que el monte Meru. El monte Meru simboliza la montaña más alta. Yo creo que para algunas personas esto puede sonar muy raro y que incluso increíble. Hace un momento Gisela nos hablaba de los hoteles, que nosotros estamos, cada vez que cambiamos de vida, es como estamos, cada vez que pasamos de una vida a otra, es como si estuviéramos pasando de un hotel a otro hotel. Y a veces nos toca un buen hotel y a veces nos toca un mal hotel. Pues lo mismo, cuando hablamos de la existencia cíclica del samsara, está formado por diferentes tipos de hoteles, desde los más malos hasta los más altos. A esos hoteles se les llama como los seis seres en los que podemos renacer, o seis reinos de nacimiento. Es decir, podemos renacer en seis niveles de seres. En unos que son muy malos, otros niveles que son más o menos y otros que son muy buenos. Y así son como los hoteles. Unos son muy malos, otros son más o menos y otros son muy buenos. Pues lo que nos quiere decir esta estrofa es que nosotros hemos pasado por todos los tipos de hoteles que nos podemos imaginar. Todos, desde los muy, muy, muy malos hasta los muy, muy buenos y volvemos muy, muy malos, muy, muy buenos. Entonces llega un momento en que dices, ya basta de estar tantas vueltas, de estar tomando tantos renacimientos. Dices, ya no quiero estar dejando un hotel o dejando un cuerpo y volver a coger otro y dejar uno y volver a coger otro. Ya uno se cansa, dice, ya no más, ya quiero llegar en un momento en que llegue a un hotel y decir, ya no me muevo de aquí, ya me quiero quedar aquí. Y de eso se trata esta estrofa, de darte cuenta de que hemos tomado tantos cuerpos, tantos renacimientos, para que llegue un momento en que digas, pues ya basta, ya quiero dejar de darte tantas vueltas y tomar tantos renacimientos.
lo jobje nishu tsada peme tren 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 sain tren dix sam khage menge so ga ge ne tonzula chebas gres chebas or tonzul ta khoade ta yo mares tame chime ta mebe so rendu gares ta khoade ta yo ba shishus lyudi yanjole yanjole moje torji mo torji so gares so de toba ta khoade na te mo ga chadi shis gares. Igual que hace un momento Gisela también nos ponía el ejemplo de una de un chico de 18 o 20 y tantos años que dice, no, yo quiero dedicarme a disfrutar, ahora tengo que disfrutar, no me preocupo por el futuro ni nada, sino por el presente, a disfrutar el aquí y el ahora. Y entonces no se plantea nada del futuro, pues eso sería como una persona que está renaciendo y renaciendo y renaciendo y no se plantea. De nuevo, no se plantea su futuro, su renacimiento futuro. Nada más está un tipo de persona así, sería una persona que cada vez está atando, encadenándose a sí misma a continuar en el samsara y no darse la oportunidad de salir del samsara. Por eso, ahora, con esta estrofa, es para que nosotros generemos esa fuerza de decir, ya no quiero seguir renaciendo como lo estoy haciendo, quiero ya romper con esa cadena de renacimientos continuos y quiero ya liberarme del samsara, necesito ya liberarme del samsara, no quiero seguir estando dando más vueltas dentro del samsara o renaciendo continuamente dentro del samsara. Y la siguiente parte de la estrofa que dice, la tierra no sería suficiente si contara su linaje de madres con bolitas del tamaño de bayas de enebro. Quiere decir que nosotros, además, no solo hemos dejado este cuerpo una y otra vez tantas veces, sino que además una y otra vez volvemos a coger otro cuerpo, volvemos a tomar el renacimiento. Y la analogía que utiliza Nagayuna es, si tú contaras el número de madres que has tomado, porque cada vez que naces, pues proviene de una madre. Si tú contaras las veces de madres que has tomado, que te han dado lugar para que tú nacieras, serían tantas, y las contaras con bolitas pequeñitas, 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 pues serían tantas, 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 que la tierra no sería lugar suficiente para que pudieras meter todas las bolitas de madres que has tomado. Entonces, esto es nuevo, para que digas, yo ya no quiero seguir naciendo y naciendo descontroladamente, quiero ya salir del samsara, no más renacimientos descontrolados. Y la siguiente estrofa nos dice, ale, tinga parbadi logore, nga parbadi yang yang. La siguiente estrofa, que es la número 69, dice, habiendo llegado a ser Indra es un dios de los más altos, digno de la veneración del mundo, uno cae de nuevo a la tierra por la fuerza del karma. O habiendo sido un monarca universal, uno toma de nuevo el rango de sirviente en samsara. Esta estrofa nos está indicando ese inconveniente de estar a veces en lo más alto y luego descender, y subir y bajar.
Ahora, por ejemplo, en la estrofa nos pone ejemplos de algo que no vemos. Por ejemplo, la deidad Indra, el Indra, que es como una deidad muy alta, pues no la vemos. O también nos habla de el rey universal. Vale, no es algo que nosotros veamos. Pero sí hay casos que vemos, que somos testigos de cómo alguien está en lo más alto, y luego cae a lo más bajo. Lo vemos en nuestra realidad, personas que llegan a ser súper importantes, jefes, o personas que son tan importantes que cada vez que se desplazan de un lugar a otro llevan su coche, pero además va policías por delante, policías por detrás, un montón de seguridad, se desplaza de un lado a otro. Alguien que tenga que desplazarse con tanta seguridad, con tanto movimiento de policías, es porque es muy importante. Pero luego, esas personas, cuando ya terminan su cargo, o cuando a lo mejor se les detectó que hicieron un mal manejo de dinero, etcétera, entonces ya la policía los aprende, y de pasar de estar en un estado que la policía los iba resguardando, pues ahora pasan a la camioneta de la policía que los llevan y los meten a la cárcel. Entonces son cosas que vemos de personas que han estado en una posición muy alta, luego las cosas cambian y están en la cárcel o están en situaciones muy desagradables. Así que eso es el samsara. Otra de las desventajas del samsara es que nada es estable. Puedes estar de lo más alto y luego caer a lo más bajo. Uju, ¿verdad? Ubotachugo. O igual, pasar de super millonario a pobre. Ya, ni más que me abren lugar, ¿verdad? Sí, puede ser que un día toda esa riqueza que tenías desaparezca. Y todo esto que nos están explicando es la realidad del samsara. Por lo tanto, no hay nada en el samsara de lo que nosotros nos podamos fiar. Todo es inestable. Así que el samsara es así, puedes estar desde lo más alto a bajar al nivel más bajo. Y el samsara no solamente en cuestiones de riqueza, sino puedes tener un renacimiento muy muy alto y luego se te acaba y vas al renacimiento más bajo. Y también otra cosa que caracteriza el samsara es que cada vez que te encuentras con alguien es porque luego te vas a separar. Entonces, todo lo que se junta en algún momento se tiene que separar. Y igual, todo lo que nace en algún momento tendrá que morir. Conociendo lo que es el samsara, uno dice, se cansa de esa situación, ya no quiere seguir en eso mismo, ese nacer, morir. ¿Por qué tanto nacer? ¿Por qué tanto morir de nuevo? Tenemos que llegar al punto de generar una mente que dice no más renacimiento sin control, no más muerte, basta. Ese nacer y morir, que ya no queremos, es el que es producto del karma y de los engaños. Ya no queremos estar manejados por el karma y los engaños.
Eso es lo que queremos detener, de lo que queremos salir. Luego hay unas estrofas que Geshe-la no nos va a leer, no las vamos a saltar, y así que vamos a avanzar más en el texto. Entonces, nos hemos saltado muchas estrofas, ya estamos en la estrofa 104, porque habla del sufrimiento. Todos los versos que nos hemos saltado nos hablan de la naturaleza del samsara, de lo que es el samsara, de lo que se vive dentro del samsara. Entonces, nos los explica de manera extensa en varias estrofas para que uno vaya generando en su mente ese deseo de no más, no querer seguir más atado a lo que es el samsara, a querer salir. Así que con esa finalidad son todos esos textos. Ya ustedes, si quieren, por su cuenta, pues ya los leen, los estudian, los piensan, y es con la idea de que uno genere el deseo de salir de ese tipo de sufrimiento, de lo que es el samsara. ¿Y cómo logramos escapar del samsara? Pues ahí es cuando entra el tema de el esfuerzo o el entusiasmo gozoso. Y es que cuando nos han hablado de todos los... No es algo fácil, requiere de un proceso y de un análisis de nuestra cuenta. Pero una vez que hemos visto todas las desventajas del samsara, ahora vemos todos los beneficios, todas las cosas buenas, si logramos liberarnos del samsara. Esa liberación del samsara, todo lo bueno, todo lo bien, y entonces al ver los aspectos positivos de la liberación del samsara, uno comienza a generar ese querer alcanzarlos, lo ve ya como un objetivo, y ese querer nos lleva a generar la aspiración, que es trabajar hacia ello, dirigirse a conseguirlo. Y la aspiración va a traer como resultado el esfuerzo gozoso o el entusiasmo gozoso. Gracias a que aspiramos a algo, pues entonces generamos la energía para quererlo conseguir. Tendrás que cuál es ya mogas y ni, si no ya voy a usar, tendrás que no son duque, ten, ¿no? Tabas en que sí, coas en que taya, tabas en que tomate, que tu mis ya yo moga,
yamudu samne tabata yago baba chigre baba je sadu duba tabu duba de sundu sundu de kada sumbures na oda desigares. Así como hace un momento Gessela nos hablaba de hoteles, buscar un hotel y luego otro mejor y otro mejor, pues así tienen que ser nuestros renacimientos. Trabajar ahora para asegurarnos un buen renacimiento en el futuro y luego otra vez otro buen renacimiento y así ir pasando de buen renacimiento. Y en ese proceso de ir pasando de buen renacimiento, de buen hotel a otro buen hotel, es para que nosotros forjemos el camino que nos lleve a generar la renuncia a lo que es el samsara, porque buscamos un buen renacimiento. Cada vez que buscamos un buen renacimiento es buscar las buenas condiciones que nos ayuden a decir no más samsara, ya no quiero estar dando vueltas dentro del samsara. Y entre mejor renacimiento nos vamos asegurando, tenemos mayores posibilidades para seguir trabajando hacia la liberación, porque por un lado dices, no más samsara, no quiero seguir dando más vueltas dentro del samsara. ¿Hay alguna salida? ¿Hay una forma de salir del samsara? Entonces ves que existe la liberación, existe una salida. Te puedes salir del samsara. Y entonces si logras salir del samsara, serás completamente feliz, porque ya no, una vez que sales del samsara, ya no existe el sufrimiento, ya no hay más sufrimiento. Y entonces cuando uno ve los aspectos positivos de liberarse del samsara, uno genera una creencia en ello, cree en ello, y esa creencia le lleva a desear buscar conseguirla, que esa sería la aspiración. Crees en algo y entonces generas aspiración hacia ello, y la aspiración a su vez es lo que va a traer como consecuencia el esfuerzo gozoso. Y aquí nos van a hablar principalmente de ese esfuerzo gozoso. Choluga chigle goshi. Re, sulche, dime, rebe. Ale, go, oh, sí, sí. Sujote. Nese. Go. Sí, sí. Go. Vale. Entonces, la estrofa dice así. Incluso si la cabeza o la ropa de alguien de repente se prendieran de fuego, debe renunciar a pagarlo y en su lugar esforzarse en acabar con el renacimiento. No hay ninguna meta más elevada que esa. Lo que quiere decir con la estrofa es que si por ejemplo si tu cabeza se prendiera en fuego o tu propia ropa empezara a arder, uno, ¿cuál es su reacción ante ello? Rápidamente quererlo apagarlo, rápidamente quererlo sacar, hacer algo, actuar por quitarse ese fuego de encima, por quitarse esa ropa, por apagar el fuego. Pues nosotros, cuando vemos todas las desventajas del samsara, es como si estuviera ese fuego ardiendo, y entonces igual queremos desesperadamente apagar ese fuego, salir de ese fuego, escapar de esa situación. Pues cuando nosotros vemos las desventajas del samsara, entonces surge un deseo por salir de esa situación, de escaparse y hacer todas las acciones necesarias para salir de lo que es el samsara. Y ese es el esfuerzo. Uno se esfuerza muchísimo para salir de ese fuego que arde, que es el samsara. Tú me dices, me yo, tan yo, mares, ¿no? Pero,
Mm.